Y buenas, buenas. Estamos acá y vamos a completar el juego de los juegos de Nintendo, figúrate. Y nada, este va a ser el primer capítulo de recién. Arrancamos y bueno, sigamos. Vamos a ver qué podemos comprar. Era la primera misión, ir a la juguetería. Ah, juguetería, mi vieja amiga. Veamos, estoy seguro de unas nuevas figuras de Robin. Están por aquí. Vaya, no parece estar por aquí. Pero no es mi primera vez. Veamos debajo de estos otros juguetes rechazados. Primera figura. ¡Mía! Vaya, había olvidado lo que bien que se siente esto. Tengo que decirle a los demás. ¡Hey, Robin! Ya tengo mis tipos de juguete, ¿y tú? Sí, disfruta, el mini titán más radical de todos. ¿Ese juguetito le dices radical? Mira lo que es verdaderamente radical. ¿Qué? Voy a demostrar quién es la figura más radical. A pelear. Acá vamos a pelear. Estos cositos son para tocar y le saca la vida ahí. Y arriba el personaje tiene la vida y bueno, estos los cositos los toca y le saca daño. Esto tiene que ir cargando, mira, ahora lo toco y no me deja, pero ahí sí. Estos son los tofu. Como poderes, efectos. El que toca, toca. Ahí me toca la vida. Y ahí terminamos la primera batalla contra Chico Bestia. Ahí se me bajó el personaje nivel 2. Lo máximo a nivel 20. Ahí llegan las monedas. Y acá le puedo poner vida, poder o invadir. Yo a mi casa lo voy a poner vida. Así tiene 30 en vez de 20. ¡A demonios! Sí, ¿lo ves? Por eso soy el campeón. Bueno, es oficial. Estoy emocionado de nuevo. Por suerte esas historias me dejaron unas lindas monedas. Ahora voy a comprar más figuras. Este es el Johnny Tennis 2. Y en el 1, Robin, que es el que estoy usando, había sido campeón hasta el jefe final y eso. Pero este es el 2 y todavía no es el campeón, pero después va a ser. Este es Toadman. Acá está Robin. Acá Chico Bestia.
Acá Cyborg. Acá Raven. A Cyborg de vuelta. Y a Starfire. Más o menos. Yo creo que llegamos a Chico Bestia. Tenemos dos figuras de 100. Nos faltan una banda. Ahí salimos del tiempo. Joven como sumidor. ¿Qué haces? Un momento, te ves familiar, te conozco. Este era el jefe final del otro Hornet en el 1. Oh, no, pero si sabes que la empresa de los militares está por cerrar, ¿no? Eso escuché, pero ¿por qué habrían de dejar de producir los militares? Todo el mundo los quiere. Bueno, se rumorea que es por una demanda de violación de propiedad intelectual de la misma Liga de la Justicia. ¡Gloop! ¿Cómo pudieron? No es posible. Me niego a creerlo. Voy a llegar hasta el fondo de este y voy a empezar a dedicaramente el fuente. ¿A quién busco primero? Podría buscar a Batman en Gótica o a Superman en Metrópolis. Estoy seguro que te tomó la decisión correcta. Buena suerte, yo estaré ahí, en el arbusto. ¿Viaja a Gótica o Metrópolis? A ver, ¿vamos a ir al Batman o al Superman? Estos son las tiendas y lugar que podemos comprar más figuras. Y esto es misiones secundarias. A ver, vamos a contar hasta 17. 1, 2, 3, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Era hasta 17. Bueno, toca Batman, el Superman. No puedo creerlo. Una cantería. Este nos ayuda a llegar a otro lado, pero hay que abrir otra. Así desde este lugar vamos a otro lado. Metrópolis es que está en dirección. Tengo que ir ahí si quiero ver a Superman primero. Aunque probablemente debería dejar un Cinti sin tener 5 figuras antes. Una vez siempre estás aprobado, ¿sabes? Primero hay que tener más en 5 figuras o 6. Tenemos, ¿cuánto tenemos acá? 2. Acá está el plazoso show. A ver si puedo comprar algo. Está llorando. ¡Aló! La tiendita. Chico, bestia versión gato. Acá tenemos al ojo. No, está muy bueno. De reluz. Ah, está muy bueno, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? Esto. Buena caja sorpresa, no nos cuesta. No tenemos tanto dinero. ¿Y esto cómo se llama? ¿Está todo trabado? ¿Cuánto cuesta este oro? Una banda. No le alcanza para nada, pero ya sabemos, cuando tengamos 250 ya podemos comprar esa figura. Por acá hay una misión secundaria, vamos a ver. ¿Y esa máquina? Está bien, acertijo. Te escucho. Al parecer espera uno de mis acertijos. Bueno, sí, lo que tú haces. Ah, pero son mucho más acertijos. No te creo. ¿En serio? Tenéis sus ojos con la nueva tienda de huevos de acertijo. ¿Huevos? ¿En serio? ¿Qué? ¿Nunca pensaste en hora de trance bajo? El hechizo misterioso que hay dentro de los huevos de plástico. Puntito, puntito, puntito. Mira, yo no decido qué es lo popular. Entonces, ¿vas a quedarte jugándome o vas a entrar? Entra a la tienda de los huevos de los acertijos, ¿verdad? Me van a hacer monedas, por eso me dice. Muy pedorra, pero ahí vamos a ver qué hay.
Me dieron un huevo. A mantener. No sé qué hay que hacer acá. Toquemos, no sé, a ver. Me dieron monedas. 1000, una banda. ¿Pintado, Robin? Eso no existía, ¿no? Starfire de los 80. Está bueno. Papá Nite, güey. Bueno, me tocó todo eso. Me encantó lo de las monedas, pero... Lo del Robin Radical me gustó, pero no sé dónde ir para cambiarle de color. Después lo averiguaremos. Acá no hay que hacer nada. Vámonos. Creo que completamos la misión. No sé qué había que hacer, pero... No importa. Toqué este botón para pasar la torre de los Hori Titanes. ¿Y este Robin? No importa. Se lo di para que lo coma. Creo que es para mejorar los poderes, algo así. Me di cuenta que el papá Newtink, el que me dieron. Está en nivel 5 y la Starfire también. A este tiene los tres poderes, este los tres poderes, pero este tiene uno bloqueado y uno bloqueado. No sé por qué, pero... Ok. Sigamos jugando. Esperen que me voy a fijar algo. Ahí está. Bueno, por los pelos de la punta vamos a ir por acá. Vamos a abrir una pelea y ya vamos a terminar este capítulo y vamos, después voy a hacer el otro. ¡Tanto tiempo! Batalla. A ver si le podemos ganar. Vamos a usar el chico bestia, que no lo usamos nunca. Ella tiene 3 al nivel 3. Ok. Acá podemos cambiar de la persona que vamos a cambiar para un chico bestia. A ver qué... puedo usar el poder del tofu. No sabía. A ver qué me da, chico bestia. Dame algo sorprendente. Vamos a cambiar a este tío. Le hemos sacado 6 de vida. Por el poder del chico bestia. No, dos de poder. No importa. Vamos a cambiar este tío. Para que nos dé un poco de vida. Sí, baila, baila. Vamos a tirar un pepitón. Le quiero tirar otro pepitón. Bueno. Hasta acá terminamos el video, ahí voy a seguir, en la segunda parte vamos a seguir peleando con esta chica ridícula, pero bueno. Hasta la próxima, adiós.